Neo Ranga. Episodio 21. El mundo de la ley. Todos a rezar. Cuanto más recéis, más se tendrán en cuenta vuestras peticiones. Si Yuuji consigue hacer realidad sus deseos, todos ellos estarán a su servicio. ¿Y los Teuris? ¿Por qué hacen esas tonterías? ¡Lo han visto en la tele! ¿Ah? Parece que se divierten. Estimada Yuuji, me paso el día trabajando, pero si el yen sigue cayendo, lo perderé todo. Dígame, ¿qué puedo hacer para que el valor del yen vuelva a subir? Si necesita reformar su casa, o mejor dicho, su templo, mi compañía se ocupará de todo, gratuitamente, por supuesto. Y si tiene cualquier otra petición... ¿Pero qué demonios están haciendo? Estamos totalmente a su servicio. Sería un Ushio, para nosotros poder servirle. No te pongas así y ayúdanos. Se lo repito. Pero es que ahora tengo que hablar con Yuuji. Ni hablar, tú te vienes a ayudar. Le estaríamos eternamente agradecidos. ¡No dejes que estos hombres te coman! Aquí tiene una protección de Neo Ranga. Perdone, pero ¿cuánto me va a costar esto? No pensaba que pudiera cobrar nada por esto. Espera un momento. Si quiere pagar algo, seguro que... Ah, aquí tiene. Llévese un CD de uno de los cantantes de mi compañía. ¿Cuánto cuesta esto? No te quedes ahí parada, Ushio. Necesito más protecciones de estas. Están en la segunda planta. Date prisa. Perdone, ¿cuánto cuesta esto? 25.000 yenes. Siempre habían muchos turistas viajando por la zona, pero últimamente venía mucha gente para pedir favores a Ranga. Venían de todas partes y hacían todo tipo de peticiones. Pedían desde dinero hasta venganza. Había de todo. Después del incidente con el senador Chikamatsu, Ranga parecía haberse convertido en una especie de salvador del presente. ¡Venga, date prisa! ¿Por qué tardas tanto? Esto no, esto tampoco. ¿Dónde está? ¡No la encuentro! ¡Dame eso! ¿Qué haces, idiota? No deberías hablar así de la gente. Oye, ¿tienes una copia de aquella cinta de la que hablamos? ¿De cuál? ¿La de Neo Ranga? No me dijiste que no hiciese ninguna copia. No estarás pensando en vendérsela a alguien, ¿no? ¡Claro que no! Oye, no me digas que la has perdido. Esa era la original. No digas tonterías, Haseoka. Es imposible que la haya perdido. Bueno, da igual. Oye, ¿por qué no nos vamos a tomar algo por ahí? ¿No había hoy una emisión especial del gobierno sobre Neo Ranga? Supongo que eso es lo que te preocupa. ¡No! ¡Qué va! ¡No me preocupa en absoluto! No puede ser. No pensarán hablar del gran ASE en la televisión nacional, ni de la tecnología que utilizamos, ni de nuestra fábrica. Por Dios, Fujiwara, ¿es que te has vuelto una simple marioneta? Me limito a cumplir órdenes. No tengo más información que la que me han dado, que no es mucha.
He oído que han cerrado la fábrica y han destruido toda la información sobre el gran ASE, pero eso no tiene nada que ver con las órdenes que he recibido. Me importa un comino lo que hagas o cuáles sean tus órdenes. Solo necesito un poco de poder, es lo único que pido. Si queremos vencer a Neo Ranga, necesitaré todas las fuerzas disponibles. Necesito al gran ASE. La próxima vez os mandaremos las compras a casa, ¿vale? ¡Ah! ¡Gracias! Pero no se preocupe por eso. Mira todo lo que he conseguido hoy en el templo de Ranga. ¡Genial! ¿Por qué tantas? Te lo explicaré, Ushio. Un familiar nuestro se ha metido en un lío con la administración central. Con esto podré conseguir algunos favores. ¿Nos cobras? Pues claro, niñas. Esto no es una casa de caridad. Ya lo sabemos, pero en el barrio nadie nos quiere cobrar. Pero nosotras, de verdad que no esperamos que nos lo den todo gratis. Nosotras... Supongo que no puedo obligar a un dios, quiero decir, a una reina, a pagar la cuenta, pero... No somos reinas ni nada de eso. Pero tenéis un gran poder. Protegéis a la ciudad de todos los tipos malos. Para la gente, os habéis convertido en un símbolo de esta ciudad. Está claro que sois reinas. Nosotras, un símbolo. ¿No es eso lo que queréis? Cuando os enfrentáis con los tipos malos con la ayuda de Ranga, lo hacéis por el bien de la gente, ¿no? Y por si fuera poco, estáis descubriendo a muchos políticos corruptos. ¿Cuál es el problema? No lo sé. ¿Qué es eso? Reportaje especial sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El actual presidente Macmillan se está esforzando en conseguir más votos. La emisión que estaba programada, El misterioso rey del sur, queda pospuesta. Ahora que lo tenía preparado, pensaba grabar lo del Ranga en el ordenador y ahora lo sustituyen por esta porquería. ¡Tsubasa! ¿Qué? ¿Cambiar de colegio? ¡Ni hablar! No me puedes mandar a otro sitio ahora. Lo siento, pero lo hemos decidido. Será mejor que nos traslademos a un lugar más tranquilo. ¿Más tranquilo? Ya sé que últimamente hay muchos turistas por aquí, pero... Ni peros ni nada. Nos mudamos antes de que nos pase algo y punto. ¡Pues yo no quiero! He dicho que ya está decidido. El actual... ¡Solo pensáis en vosotros! ¡Basta ya! ...continúa a la cabeza de las nuevas elecciones, pero ya ha empezado a recibir protestas acerca de su política económica. La mayoría de sus seguidores pertenecen a la burguesía de raza blanca, pero el presidente aspira a conseguir un apoyo más diverso. Como sabemos, el presidente es un cristiano practicante. Siento haberte llamado tan tarde. Entremos ahora. Cuanto antes nos diga lo que queremos saber, antes nos iremos. Antes de la guerra, en un libro que escribió, habló de un grupo político conocido como la Kyushinkai. Sabemos que está formado por una serie de hombres retirados del mundo de la política y que han conseguido mucho dinero, pero no sabemos qué quieren exactamente. Necesitamos toda la información. Ranga Touya Ranga. Vosotras desconocéis las normas de este mundo. Takematsu sabía que la organización con la que se topaba una vez más tenía que ser la Kyushinkai y se esforzó al máximo por descubrir su secreto. Sabía que él y su equipo estaban siendo utilizados, aunque lo que no sabía todavía era qué papel le tocaría jugar, y la espera le resultaba insoportable. La Kyushinkai es una vieja leyenda. En realidad no existen. Le aseguro que sí existen. ¿Podría explicarme por qué se esfuerzan tanto en ayudarnos a capturar a Ranga y por qué invierten dinero en su programa para desarrollar ese inútil robot? ¿Puede explicármelo, Takematsu? No, no puedo. Escuche, el nombre de Kyoshinkai apareció por primera vez en la era de Showa y, según parece, esta organización se creó en Kioto. Volviendo al tema de Neo Ranga, el gobierno finalmente ha tomado la decisión de protegerle. De esto también se ha ocupado la Kyoshinkai. La organización ha estado esperando a Neo Ranga. Utilizaron al gobierno para que vigilase a Ranga mientras investigaban, evitando así que cayera en otras manos. Lamentablemente, en estos momentos no me está permitido entrar en palacio. ¿Por qué razón? He oído que busca información sobre la Kyoshinkai. He descubierto que está formado por una serie de hombres poderosos que pertenecían al mundo de la política. Si alguien se une al grupo, ningún escándalo será capaz de manchar su reputación. No se equivoque. Me considero enemigo de la Kyoshinkai.
Para un país tan importante como Japón, la verdad es que no es seguro estar liderado por un grupo así de pequeño. Dígame, ¿por qué les preocupa tanto Neoranga? Creo que la respuesta a esta pregunta les será de gran ayuda. Entonces, ¿cuál es su papel en todo esto? El presidente Macmillan y yo somos viejos amigos. Dice que es una nueva medicina, pero está mintiendo a sus pacientes. Es una droga experimental que está matando a mucha gente. Muchas compañías farmacéuticas se la están devolviendo. No pienso permitir que siga matando así. ¡No tienes pruebas! ¡Ranga! Ranga siempre conoce la verdad. ¡No se mueva! ¡Está arrestado! Muchas gracias, Ushio. Has sido de gran ayuda. No lo he hecho solo porque tu familia me lo pidiera, Aya. Los tipos malos deben ser castigados. ¡Oye, espera! ¡No te muevas! Quiero darte las gracias. No tengo nada que agradecerte. ¡Venga, todo el mundo, despeje la calle! Hemos estado investigando el caso de este doctor durante mucho tiempo. Tarde o temprano le habríamos pillado. No te necesitábamos. Sí, pero ¿cuánta gente habría muerto mientras tanto? Sí, tiene razón. ¡Sí! Los dioses también se equivocan. ¿Crees que podrás cargar con la responsabilidad cuando llegue el momento? ¿Responsabilidad de un dios? Pero eso... eso es... Señor presidente, el gobierno japonés ha tomado una decisión. Quieren asegurar la seguridad pública y dicen que seguirán adelante si les ofrecemos nuestro apoyo incondicional para el proyecto de ley. Ushio Shimabara, batalla con Neoranga, 728. La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un nuevo anexo para el Pacto de Seguridad entre los Estados Unidos y Japón. El gobierno japonés también ha puesto en marcha un plan para reforzar esta política de interacción entre estos dos gobiernos. El proyecto de ley se ha bautizado con el nombre de Ley Neoranga. Soy Minami, y aquí os traigo un nuevo avance. Esta vez hablaremos de la división del Gran Ase, el sector secreto de las Fuerzas de Defensa Nacionales. El comandante Takematsu es el jefe de este departamento y siempre ha querido crear un robot. Sin embargo, los pilotos no querían cooperar, así que Takematsu reclutó a un equipo de mujeres que querían ser pilotos. Según el equipo, el nuevo Gran Ase no tendrá rival. El próximo episodio se titula Roto desde hace tiempo.